Muchas gracias por haber venido, por la presencia de ustedes. Sí, como decía Rocío, lo que yo voy a presentar ahora es producto en gran medida de reflexiones acerca de cómo evolucionó el capitalismo en los últimos 30 o 40 años. Yo vengo de la militancia de los años 70. Muchas de las categorías de análisis que nosotros empleamos, nosotros yo creo que deben ser cuestionadas. En gran medida, lo que voy a tratar de mostrar hoy también es que el capital de Marx tiene más actualidad para entender la globalización que el del siglo XIX. Esa sería un poco la idea, o una de las ideas. Bueno, y por otro lado, una cuestión que nos interesa es, desde el punto de vista del método, ir combinando, incorporando elementos del análisis económico que nos pueden vincular los fenómenos que suceden, diríamos, de superficie en el sistema capitalista con las tendencias más profundas y, sobre todo, con la ley del valor de Marx y la ley del valor trabajo. Digo esto porque a veces hay una especie de decisión en la enseñanza, incluso, o en el discurso muchas veces de los marxistas, en el sentido de, por ejemplo, se trabaja la ley del valor trabajo de Marx, del capítulo 1, o la teoría monetaria de Marx del capítulo 3, del tomo 1, o cosas por el estilo. Pero luego no se conectan con la realidad del capitalismo. O en algunos conectarlo es, bueno, en lugar de plusvalía ponemos ganancia y ahí tenemos establecida la conexión. En particular, por ejemplo, hoy, no sé si me va a alcanzar o si no lo termino de completar en la próxima clase, por ejemplo, tratar desde un punto de vista de la teoría del valor trabajo. El tipo de cambio, ¿qué es el tipo de cambio? ¿Qué determina el tipo de cambio? Un problema que la economía burguesa reconoce, en esto reconocen ellos abiertamente, que tienen muchísimas dificultades para encajarlo teóricamente. Y bueno, y que en el marxismo ha habido poco trabajo de esto, pocos estudios, ¿no? Bueno, voy a empezar. Bueno, voy a empezar con en este tema, desde qué enfoque teórico podemos analizar la globalización o la internacionalización del capital, que en última instancia es tratar de ver cómo rige, cómo se impone la ley del valor trabajo, la ley de la plusvalía, la ley de la acumulación de Marx en la realidad de la economía mundializada, de la economía capitalista mundializada. Bueno, tenemos en todo esto tenemos una cierta dificultad, que es que la obra de Marx no alcanzó a trabajar estos problemas. Hay un famoso plan de Marx de lo que él iba a trabajar o a escribir del año 1857, donde él divide su plan en secciones importantes o libros, libro 1, libro 2, libro 3, bueno, 6 libros, y el libro sexto iba a tratar sobre mercado mundial y crisis, el sexto. El libro cuarto iba a tratar sobre Estado y el libro quinto sobre comercio exterior. Comercio exterior, de todas maneras, incluso estaría ligado también a fenómenos del mercado mundial. De hecho, Marx no terminó este plan, nunca terminó este programa. Algunos libros que él había esbozado, como el libro del salario, se incorporaron a la obra principal, ¿bien? Y es lo que tenemos. Pero, insisto, el mercado mundial no llega a ser analizado por Marx. Incluso esto ya nos está marcando que
Marx pensaba que era necesario un análisis específico del mercado mundial. Es decir, no basta con decir yo traslado la teoría del valor al mercado mundial, sino que hay que trabajar las especificidades del mercado mundial. Bueno, y eso, insisto, nunca llegó a hacerlo Marx. Desde un punto de vista, digamos, teórico, la situación de todas maneras a la que asistía Marx era a la internacionalización de las fases de circulación. Si yo pongo el circuito capitalista como dinero, mercancía, fuerza de trabajo y medios de producción, proceso productivo, M', D', mercancía valorizada y dinero valorizado. Bien, este es el circuito famoso de Marx, que lo repite en El Capital muchas veces. La internacionalización se había dado en la fase de circulación dinero-mercancía. Ejemplo, la industria británica de textil compraba algodón a Estados Unidos. En fuerza de trabajo, podemos decir que la industria del algodón dependía del trabajo esclavo, que no era realmente una relación plenamente capitalista o puramente capitalista. Era capitalista en tanto se producía para el mercado mundial, pero nada más. Y la otra fase de la circulación era la venta. Bien, eso era lo que vivía Marx, lo que existía Marx. En donde podemos ver, por otra parte, una articulación de modos de producción con el capitalismo. Es decir, el comercio podía conectar un modo de producción precapitalista con el sistema capitalista, ¿no? Con el capitalismo que se estaba desarrollando en Inglaterra o en algunas partes del norte de Europa. Pero, en general, digamos, no hay todavía una... En 1850, para poner una fecha, 1860, no hay una verdadera todavía internacionalización de la economía. Recién, hacia fin del siglo XIX, se está desarrollando lo que hoy conocemos como la inversión extranjera directa, la vamos a mencionar varias veces en el curso, que es la inversión con vistas a producir dentro de un país. Bien, es decir, ahora trasladamos la empresa capitalista al interior de una economía y esa empresa capitalista produce para ese mercado interno, ¿bien? O eventualmente para la exportación, pero de manera mucho más limitada. Bueno, hago una aclaración desde el punto de vista técnico. Por inversión extranjera directa, que insisto, la vamos a volver a mencionar varias veces, ¿qué entendemos? Inversión extranjera directa es la inversión que está destinada o a construir una planta productiva o a adquirir una empresa en un país o a adquirir un paquete accionario suficientemente importante como para que el inversor pase a tener alguna forma de participación en la conducción de la empresa, por ejemplo, que acceda al directorio. ¿Bien? Por eso, desde el punto de vista de las estadísticas, la inversión extranjera directa tiene algo de arbitrario, ¿está? Porque, por ejemplo, en algunos países se considera inversión extranjera directa a partir de que el inversor compra el 10% de un paquete accionario, en otros puede ser el 8%, el 7%, etc. Pero, de alguna manera, tenemos que distinguir la inversión extranjera directa de las inversiones que se llaman de cartera o de portfolio. La inversión de cartera o de portfolio es, por ejemplo, la inversión de un fondo especulativo o de un fondo financiero que viene a la Argentina, compra Lebac, ¿bien? Compra pesos y se mete en Lebac y después se va con ganancias, bien, cuando le conviene. Situación que vemos muy cotidianamente en nuestro país, ¿bien? La lluvia de inversiones que pensaba, por ejemplo, el ingeniero Macri era la lluvia de inversiones, en última instancia, de inversión extranjera directa, que fue muy poco la que hubo en Argentina, ¿bien? Bueno, ya en 1900 está aumentando el stock de inversión extranjera directa, ¿bien? Es decir, es algo que va a registrar después Lenin o va a registrar Hilferding, que le llaman exportación de capitales, ¿bien? Pero recién ahí, 1900,
podemos decir 1890, 1900, que está aumentando ese tipo de inversión, algo que Marx no llegó a ver o llegó a ver en forma muy, muy primitiva. ¿Bien? De todas maneras, hay algunas cuestiones que nos deja, yo pienso, elementos que nos deja Marx, aparte de la teoría del valor, del plusvalor, de la acumulación, etcétera, que me gustaría resaltar. Son elementos dispersos, ¿bien? Pero algunos me parecen muy importantes. Primero, una cuestión. Marx lo dice en un texto que quedó en borrador, lo que se llama Los Grundrisse, de 1857-58. Marx dice, es inherente al sistema capitalista la tendencia a formar el mercado mundial. Es decir, esto es propio del sistema capitalista, que tiene que ver con la tendencia del capitalismo a expandir los mercados, a desarrollar los mercados, a desarrollar la producción por encima de todo límite. ¿Bien? Las crisis de sobreproducción que plantea Marx se deben a esta tendencia. Y la generación del mercado mundial tiene que ver con esta tendencia. Fíjense ustedes que es sugestivo que Marx, en el proyectado libro sexto, habla de mercado mundial y crisis capitalista, porque él pensaba que en última instancia las crisis capitalistas había que explicarlas en el contexto de la expansión del mercado mundial. Parece una cuestión para los marxistas relativamente obvia que tiene que ser así, la tendencia del capitalismo a desarrollar el mercado mundial, pero fíjense que, por ejemplo, yo he visto muchas veces interpretaciones de tipo subjetivista. Pongo un ejemplo, un reconocido sociólogo norteamericano de izquierda, Petras, que hace unos años venía mucho a la Argentina, ahora hace tiempo me parece que, bien, que no viene, bueno, pero que venía a Argentina, él planteaba que la globalización se debió, la expansión internacionalizada del capital ocurría cuando pasaba a tener el control del Estado de la fracción internacionalista de la burguesía, y que los periodos más mercado internistas o vueltos hacia adentro sucedían cuando pasaba a tener el control las fracciones más nacionalistas del capital. ¿Bien? Es decir, era una explicación en términos politicistas, subjetivistas en última instancia, ¿bien? Es decir, no había una cierta ley inherente al sistema capitalista que llevara a plantear alguna forma de mundialización del capital o globalización del capital. Bueno, otra cuestión que me parece importante y que creo que hay que rescatar y que es, yo creo que es esencial, porque después va a ser negada incluso por muchos marxistas, es la idea de Marx referida a la India, que saben, la India era colonia inglesa, siglo XIX, que la entrada de los ferrocarriles ingleses en la India en un principio provocaban devastación, un sufrimiento tremendo a las poblaciones, la invasión de las telas baratas inglesas destruía las producciones locales. Aclaro que los ingleses también, para ayudar a la libre competencia, muchas veces se acostumbraban a cortarle los pulgares a los tejedores, ¿bien? De lo que se llama respeto a los derechos de propiedad y todo eso. Bueno, pero aparte de esta cuestión, insisto, Marx, ¿qué dice? Dice, a largo plazo, y a pesar de denunciar, o denunciando la devastación que provocaba la entrada del capital inglés y el colonialismo, dice Marx, a largo plazo, la inversión en India de ferrocarriles va a generar un capitalismo indio. Es decir, es un planteo que encierra una contradicción. Por un lado, la entrada del capital inglés genera devastación, pero a largo plazo va a generar capitalismo indio. Es una cuestión interesante, porque yo creo que esto, que fue muy cuestionado por las interpretaciones más nacionalistas, diríamos, incluso del marxismo, ha tenido a la vuelta de los años una poderosa verificación empírica, el pronóstico de Marx. La otra cuestión que quería señalarles
es que me parece muy importante que Marx, y esta es una categoría que creo que tenemos que usar, o hay que reivindicar, que Marx distingue los modos de producción por la manera específica en que se le quita el excedente al productor. Para bajarlo a tierra, en el esclavismo, el plusproducto que genera el esclavo y que le entrega al dueño del esclavo, es arrancado vía coerción militar o coerción no económica, ¿bien? Directamente con el garrote. Por eso, de hecho, el esclavismo supone una especie de estado de guerra, ¿bien? Sobre el explotado. En el feudalismo, lo mismo. En el feudalismo, el campesino está obligado a trabajar 3 días en su en la tierra del señor, 3 días en su propia parcela, ¿bien? Una cosa por el estilo. Pero la coerción es extraeconómica. Es característico del modo de producción capitalista que la extracción del excedente sea por vía económica. El trabajador es libre, es propietario de una fuerza de trabajo, concurre al mercado, hace una transacción, entre comillas, libre, porque no tiene medios de producción con los cuales vivir, y a partir de esa relación en la cual rige la teoría, la ley del valor trabajo, ¿bien? Es decir, la ley del valor trabajo que dice el valor solamente generado por el trabajo humano, se establece entonces una situación de apropiación por parte del capitalista de trabajo gratis por parte entregado por parte del obrero. Pero, insisto, es importante porque por eso Marx no habla en el capitalismo de que sea un saqueo, de que sea un robo, o el robo es en sentido figurado, porque lo que está tratando de mostrar es que es una relación económica que deriva de la propia economía mercantil, la propia economía del mercado. Cuando evoluciona hacia una relación capital-trabajo, ¿bien? El pequeño productor pierde su parcela por medios políticos, militares o por la propia lógica del mercado, se proletariza, tiene que vender su fuerza de trabajo y el capital empieza a controlar mano de obra. Fíjense ustedes que desde ese punto de vista, cuando el capital se está internacionalizando, se beneficia de los circuitos de explotación por medios no capitalistas, ¿bien? Es decir, trabajo esclavo, la imposición colonial va a hacer eso, ¿bien? Básicamente, ocupación militar, es decir, la prevalencia de métodos directamente no económicos, militares y violencia directa para sacar el excedente. Aclaro esto, la violencia en Marx sigue siendo telón de fondo de la dominación del capital, ¿bien? Es decir, la propiedad privada de los medios de producción se defiende con el Estado capitalista, con los medios de represión, etcétera, etcétera. Pero piensen ustedes, insisto, que la plusvalía explicada por Marx, el mecanismo de la plusvalía ya en el capítulo quinto del Capital, surge a partir de que el obrero que no posee medios de producción es obligado a vender su fuerza de trabajo. Insisto en esta cuestión en 2 elementos. Uno, que la única fuente del valor es trabajo humano. Con esto estoy, en cierto sentido, polemizando, por ejemplo, con algunos, lo he leído, esto que voy a decir, con algunos marxistas que han planteado que la naturaleza también genera valor y la naturaleza es explotada. Yo creo que por ese lado nos vamos a un desbarranque teórico, pero bueno, es una cuestión que se podría discutir. Y por otro lado, para resaltar entonces la especificidad de la relación capitalista, que es la que actualmente vemos globalizada e internacionalizada. Por último, quiero enfatizar que Marx no estudió, como les decía, las particularidades de cómo se aplica la ley del valor en el mercado mundial. Incluso
A ver, él es un gran lector de Adam Smith y de Ricardo. Gran parte de la obra de Marx se basa en apropiarse críticamente de lo que había avanzado, sobre todo Ricardo, ¿bien? Es una apropiación crítica, es me apropio y supero criticando, ¿bien? En alemán hay un verbo que usa Hegel, aufheben, ¿no? Que es superar conservando. Bueno, esa es la actitud de Marx con Ricardo, con Adam Smith. ¿Por qué les digo esto? Porque Adam Smith, por ejemplo, tiene una teoría del comercio internacional que se llama de ventajas absolutas. Adam Smith dice, cada país tiene que especializarse en lo que sea más productivo, y esa teoría de Adam Smith se sigue estudiando en comercio internacional en nuestras universidades, bien, hasta el día de hoy. Y David Ricardo tiene una teoría diferente, que se llama la teoría de las ventajas comparativas, donde Ricardo dice, cada país, les ejemplo, aunque Inglaterra puede ser más productiva que Portugal, produciendo vino y tela, Inglaterra se tiene que especializar en aquella rama en la cual relativamente sea más productiva que Portugal, ¿no? Es una teoría que se llama ventajas comparativas, que se sigue dando en las universidades y que ha sido incorporada por la economía política, la economía burguesa, ¿no? La economía política burguesa. Bueno, Marx nunca estudió eso. No escribió nada de eso, ¿bien? Sobre la teoría de Ricardo de comercio internacional, sobre la teoría de Adam Smith de comercio internacional. Hay solamente algunas citas sueltas, muy, muy al pasar. Y voy a hacer mención de una. Pero voy a hacer mención de esta por la manera en que se la utilizó y para hacer, en algún sentido también, para plantear una pauta metodológica. A ver, en un borrador de Marx, que quedó como borrador, que llaman teorías de la plusvalía, que quedaron como borrador, nunca se publicaron, Marx cita a John Stuart Mill. John Stuart Mill era discípulo de Ricardo, seguidor de Ricardo, y donde, a ver, John Stuart Mill desarrolló la teoría de Ricardo de las ventajas comparativas, bien, la amplió, y Marx dice, en ese pasaje dice, como demostró Mill en tal escrito, puede haber explotación de un país sobre otro país. ¿Bien? Lo interesante es que cuando uno lee ese trabajo de Mill que cita Marx, Mill no habla en ningún lugar de explotación, ni lo menciona. Habla de las ventajas que puede sacar la burguesía de un país o los productores de un país y de otro, pero de explotación no habla nada. ¿Por qué no menciono esto? Porque una cosa que yo creo que también tenemos que evitar es encarar de manera dogmática la repetición de citas. ¿Por qué les digo esto? Porque conozco gente que toma esa cita de Marx y dice, Marx demostró que había explotación de un país sobre otro país, que yo creo que la había, ¿bien? Pero digo, no, esto no ocurría por ventajas comparativas ni nada por el estilo. Bueno, hay que evitar este dogmatismo, hay que poner las cosas en su contexto, hay que leer las fuentes. Insisto, Mill no dice eso en ningún lugar, no aparece más, Ricardo menos lo de eso, bien. Entiendo que nadie ha tratado de hacer una teoría de explotación de países basada en la teoría de Ricardo de ventajas comparativas, ¿bien? Bueno, sea como sea, con estos elementos teóricos llegamos a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, donde en el capitalismo se están dando una serie de hechos importantes. Yo soy de la idea, que no sé, la dijo alguien que ahora no recuerdo bien, pero lo ha planteado otras personas, que el verdadero capitalismo moderno uno puede ver que se está configurando hacia 1880-1890, ¿no? La gran corporación,
lo sistemático del mercado de capitales, la sociedad anónima con responsabilidades limitadas. Bueno, hay una serie de elementos, la gran concentración del capital, ¿bien? Hay una serie de elementos que están configurando lo que uno podría decir el capitalismo moderno, o ya bastante distinto al capitalismo de 1830-1840. Entonces, aquí se caracterizan alguna serie de hechos. Primero, hay una fuerte concentración y centralización del capital. Es muy acelerada, desde 1880 a 1900. Muy acelerada la concentración de capital. Surgen ahí los grandes conglomerados económicos, ¿bien? Los grupos Morgan, Rockefeller, etcétera, en Estados Unidos. Hay una rápida expansión colonialista en África y Asia. Hay una corrida al colonialismo muy fuerte. Avanza la inversión extranjera directa, esto ya lo mencioné, hacia 1900 ya tenemos un stock de inversión extranjera directa bastante importante en muchos países, en algunos casos muy ligado a servicios públicos, como fue en Argentina. Bueno, por otro lado, los capitales tienden a ser nacional centrados, es decir, una empresa alemana es alemana, se referencia en el Estado alemán y los capitales son fundamentalmente alemanes, una empresa norteamericana es esencialmente norteamericana, ¿bien? Y los capitales se referencian claramente a Estados Unidos. Esto va a llevar a que muchos marxistas, como uno, como Bujarin, que era un revolucionario ruso, plantee que la competencia se va a dar entre estados nacionales, ¿bien? Dirigidos cada uno por empresas nacionales, grandes empresas nacionales. Hacia 1900 también hay fuertes tensiones entre las potencias, mucho proteccionismo, y todos sabemos que todo esto va a desembocar en la Primera Guerra Mundial. Aquí entonces tenemos que insertar cómo el marxismo vio este problema o estos cambios, cómo los interpreta el marxismo. Me parece importante señalar esto porque muchas de las categorías que se emplearon luego y en algunos casos hasta el día de hoy tienen su origen en estas lecturas, en esas interpretaciones de los cambios del capitalismo. Posiblemente el cambio más importante, y Hilferding, que es un autor austríaco que lo registra esto en un libro que se llama El Capital Financiero, el cambio de enfoque más importante es plantear que la economía ha pasado a ser dominada por los monopolios. A ver, aquí aclaremos, monopolio, el término monopolio quiere decir único vendedor. En realidad no es eso lo que, cuando Lenin habla o Hilferding hablan de monopolios, no están pretendiendo significar que en el acero había un único vendedor o en textiles había un único vendedor, en la producción de pan un único vendedor. Lo que están tratando de decir es que en realidad son oligopolios, es decir, grandes conglomerados y empresas que se ponen de acuerdo para manejar y establecer los precios. Fíjense que, de alguna manera, esta idea, por ejemplo, la vemos reflejada hoy en mucha gente que explica la inflación en la Argentina por el grado de monopolio o monopolización de la economía argentina, ¿bien? La idea aquí entonces es, insisto, el monopolio o los oligopolios se preservan de la competencia, frenan la competencia, obtienen manejando los precios ganancias por encima del capitalismo de libre comercio y de esta manera, de alguna manera también pueden conducir o dirigir la economía hacia ciertos lugares. Es interesante que Hilferding, cuando presenta esto,
él dice, reconoce, que la teoría del valor trabajo, en el sentido que es una ley objetiva que plantea Marx, que se le impone a los productores privados, de alguna manera se está debilitando con esta teoría del monopolio. Empieza a perder fuerza como ley objetiva y pasa a tener importancia un sesgo subjetivo en el establecimiento de los precios. Si le digo de los precios, es el dominio del mercado. A ver, ¿qué quiere decir Marx cuando dice la ley del valor se impone de manera objetiva? Incluso usa una metáfora. Dice, se le impone a uno como se impone la ley de gravedad cuando a alguien se le cae la casa encima. Marx está diciendo que los movimientos de los precios no son manejados a voluntad por los productores. Las guerras de precios se establecen de manera que unos y otros no pueden dominar las dinámicas que se desatan. Cuando están hundiéndose los valores de las acciones, cuando están hundiéndose los valores de las mercancías en una crisis, esos son hechos, en la opinión de Marx, socialmente objetivos, es decir, son sociales pero objetivos, no son naturales, pero no son subjetivos. Esta es una cuestión fundamental. Por ejemplo, nos puede explicar por qué en determinado momento un capitalista se ve obligado a incorporar nuevas tecnologías e invertir en nuevo capital para resistir una guerra de precios, aunque todos los capitalistas están previendo que el mercado no va a resistir esa ampliación de la producción. Se sigue, es decir, por ejemplo, Marx dice, la crisis de 1847, en determinado momento se construían líneas ferroviarias, ¿por qué? Porque competían, bajaban los precios de los pasajes, bajaban los precios de los embarques de carga, pero nadie podía parar esa guerra competitiva porque el que paraba perdía la carrera. Esta es lo que está en Marx, en la explicación de que las crisis son por sobreproducción. La idea de sobreproducción viene de aquí. Se produce por encima de cualquier límite que tenga el mercado. Ahora, insisto, esto no es porque hay un conciliábulo de capitalistas que dicen vamos a armar una crisis de sobreproducción y de esta manera dominamos la economía, etc. No, se le impone a los capitalistas a través de guerras de precios que terminan siendo mortales para el propio capitalismo, porque aceleran la concentración y centralización de capitales. Entonces, desde este punto de vista, la ley del valor trabajo de Marx, de Ricardo también, opera por competencia. Lo pongo de una manera muy sencilla. Si yo tengo el monopolio del agua potable en medio de un desierto, dominemos un oasis, establecer el monopolio de las botellitas de agua, puedo vender la botellita de agua según la cara de desesperación que le vea a la gente sedienta que viene a pedirme agua. No hay una ley objetiva, sino es una ley subjetiva. Es la ley burguesa del valor, bien que el valor está determinado por la intensidad de la demanda subjetiva de aquel que quiere comprar o cosas por el estilo. Insisto, por eso la teoría burguesa del valor, que son subjetivas, atacan tanto a la teoría del valor objetiva. Y observen ustedes que no es casual por esto que la idea de competencia por guerra de precios haya desaparecido prácticamente de los manuales de microeconomía burguesas. Se habla de competencia por diferenciación de productos, por campañas de propaganda, ¿bien? Por adhesión a marcas o cosas por el estilo, pero no, ¿bien? No la idea de que la ley del valor se va imponiendo, insisto, a través de guerras de precios y competencia. Bueno, esta es una cuestión que me parece importante. La otra cuestión vinculada a esto, a ver,
La idea de ganancias de monopolio conlleva la idea de que el monopolio puede apropiarse de plusvalías generadas en otros lugares. A ver, lo digo de esta manera. Supónganse que yo tengo el monopolio de una producción que en tiempos de trabajo insume 10 horas. Bien X que insume 10 horas. Pero por mi posición de monopolio yo se lo puedo vender al resto de los productores por un precio que equivale a 15 horas. ¿Bien? O 12 horas, superior a su valor. ¿De dónde viene esa ganancia extra que yo voy a tener? Del hecho de que otros tengan, ¿bien?, resignen ganancia, es decir, tienen que entregarme por medio de la monopolización del mercado parte del valor que generan, ¿bien?, a mi propia producción. O sea, cuando hay monopolio, la ganancia llamada monopólica significa apropiación de otro lugar, apropiación de la plusvalía generada en otro lugar, ¿bien? Es decir, una transferencia de valor desde una industria no monopolizada a una industria monopolizada. ¿Me siguen? Esto es importante. Fíjense ustedes que desde este punto de vista es lógicamente contradictorio decir que todas las ganancias monopólicas derivan de que prácticamente el 70, 80, 90% de la economía está monopolizada. Si todas las ramas están monopolizadas, ninguna puede estar monopolizada porque no habría ganancia monopólica. Se sigue, sí, la ganancia monopólica surge siempre por transferencias. Bueno, la realidad es que lo que Marx plantea como ganancias extraordinarias de los capitalistas más avanzados no surge por transferencias de plusvalía de algún lugar hacia la fábrica adelantada, sino por el hecho de que las fábricas adelantadas generan más plusvalía que las atrasadas. ¿Bien? Esto se explica por la ley del valor trabajo. Para ponerlo de alguna manera muy sencilla, cuando Ford introduce la línea de montaje, la productividad aumentó por 10. Las ganancias se multiplicaron, aumentó los salarios al doble, pero la productividad aumentó por 10, insisto, y los precios de los automóviles bajaron de 850 a $250. Esto está demostrando que no es ganancia de tipo monopólica, sino que es ganancia por la empresa que desarrolla una nueva metodología, método de producción y genera más plusvalías por unidad de trabajo que el resto de la industria, que obliga a su vez al resto de las empresas a tomar esta nueva tecnología. Esta lógica, en realidad, cuando se adopta la idea de que la economía pasó a ser monopolizada o que dominan los monopolios, empieza a diluirse, etc. Esto vinculado al auge del colonialismo. El que mejor posiblemente estudia el colonialismo es Hobson, un autor no marxista, pero que cita mucho Lenin, que dice, Hobson dice, la empresa colonial es una empresa de guerra abierta contra el pueblo colonizado, ocupación militar, generación de un sector de la propia burguesía compradora, bien, que es sobornada y cooptada, o, insisto, imposición por vía militar de cargas tremendas. En África, por ejemplo, el transporte se hacía con seres humanos que reportaban las cargas, era una cosa terrible, obligación de las comunidades de aportar mediante impuestos a la potencia colonialista, ¿bien? Ausencia completa de cualquier autodeterminación nacional o decisión nacional. Esto, en este sentido, la idea era que la extensión del monopolio y del colonialismo iban de la mano. Bien, insisto, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, las dos iban de la mano. Y esto va asociado a las ideas de pillaje, saqueo. Fíjense que si ustedes leen El imperialismo, fase superior del capitalismo, que en gran medida resume muchas de estas ideas que estaban en circulación
le da una proyección política, pero si ustedes ven ese texto, fíjense la cantidad de veces que aparecen esos términos, ¿sí? Robo, pillaje, saqueo, ¿bien? Desposesión, etcétera, por medios políticos, militares, violentos, etcétera. Vinculado a esta cuestión, entonces también se plantea una idea que sigue hasta el día de hoy mucha gente, que es que los países adelantados pagaban salarios más elevados que los países atrasados porque los países imperialistas, colonialistas imperialistas, explotaban a la clase obrera y a los campesinos de los países atrasados. O sea, que Ford, para decirlo de alguna manera, hubiese aumentado el salario al doble cuando pone la línea de montaje, esa duplicación del salario había sido posible en última instancia porque Estados Unidos explotaba las colonias. Bien, no porque hubiese habido un desarrollo tecnológico en la Ford que le permitía a la Ford tomar ganancias extraordinarias, sino, bien, repito, porque había una explotación de los trabajadores de los países atrasados y transferencia de plusvalía a los países adelantados. Por eso esto va acompañado de la idea de que hay una aristocracia obrera, de que hay una burocracia obrera, pero que con el tiempo va a dar lugar también a que la clase obrera de los países adelantados explota globalmente en la alianza con sus burguesías a la clase obrera de los países atrasados. ¿Bien? Esa es una cuestión muy importante. Observen ustedes sobre esto que cuando uno toma, por ejemplo, el término explotación, en Lenin, en el imperialismo en fase superior al capitalismo, ¿cuántas veces Lenin habla de explotación? Las veces, prácticamente todas las veces que habla de explotación en ese libro, se está refiriendo a la explotación de un país por otro. Es un desplazamiento que no está muy explícito, pero de la explotación de clase a la explotación de un país por otro. Es llamativo esta cuestión, ¿no? Con un agregado. A ver, en Marx hay un concepto que es muy fundamental, muy importante, que Rosa Luxemburgo en algún escrito dice es el concepto más subversivamente crítico de Marx, que es el concepto de plusvalía relativa. ¿Qué es la idea de plusvalía relativa? La idea es que la tasa de plusvalía puede crecer abaratando la canasta de bienes del obrero. Con el avance tecnológico, el obrero come los mismos kilos de pan por mes, pero esos kilos de pan, digamos, se abaratan y el obrero, entonces, el costo de reproducción de la fuerza de trabajo también se abarata. Fíjense que desde este punto de vista también podría darse el caso de el obrero mejora su salario un 10% y la plusvalía también crece un 10 o un 15%, es decir, crecen las dos. Por eso, Rosa Luxemburgo decía, la concepción de plusvalía relativa es muy fundamentalmente crítica porque demuestra que hay explotación aun cuando el obrero pueda tener acceso a una casa, a una vivienda o un automóvil o cosas por el estilo. Yo me acuerdo que hace muchos años, estaba muy de moda un periodista liberal, Neustadt, y Neustadt tenía esa propaganda, decía permanentemente, ¿cómo van a decir que el obrero japonés o norteamericano es explotado si tiene un auto y una casa? Y yo me acuerdo que en aquella época trataba de ayudar a armar el discurso de un candidato de la izquierda, que tenía mucho temor a ir a discutir con Neustadt, realmente hablaba rápido para que el otro no preguntara, pero yo trataba de decirle, mirá, en el sistema capitalista esto es común, ¿bien? Puede mejorar el salario real tendencialmente y el obrero ser más explotado y aumentar la polarización social. Ahora lo vamos a ver, ¿bien? Pero no es cierto
que haya una tendencia a la pauperización siempre absoluta de la clase obrera. Eso no es una idea de Marx, o de Marx maduro, por lo menos, etc. Bien. Vinculadas a estas cuestiones, dos elementos quisiera agregar. Uno, Hilferding, Lenin, Bukharin mantienen la idea de que la entrada del capitalismo colonialista, saqueador, etcétera, en el tercer, llamémosle tercer mundo, en el término que se usaba entonces, va a terminar generando desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Me siguen? Es decir, Lenin, por ejemplo, dice, la inversión extranjera en África o en otros lugares, en Asia, va a generar capitalismo asiático o africano. Aquí todo el mundo en esto se basaba en la famosa idea de Marx, la entrada del capitalismo inglés, de los ferrocarriles ingleses en la India, van a generar una burguesía india. ¿Bien? Entonces, esto se mantuvo, esta idea se mantuvo, en estos textos clásicos del imperialismo. Una pregunta, ¿por qué, que no lo sé, por qué el capitalismo, instalando trenes en la India, iba a terminar produciendo capitalismo indio? Básicamente, a ver, Marx no lo explicita porque lo dice así y lo da como un hecho que tiene que suceder así. Ahora, desde el punto de vista de lo que han sido los desarrollos históricos, la idea es la siguiente. La entrada de los ferrocarriles ingleses abarata los costos de transporte, aumenta el comercio y obliga cada vez más a más y más poblaciones a producir para el mercado. Una vez que empiezan a producir para el mercado, bien, aumentan los intercambios, la producción, que podríamos decir simple de mercancías, bien, del pequeño productor artesanal que produce para un mercado local, etcétera, cada vez más se ve obligado a producir para un mercado más amplio, aumentan las escalas de producción, algunos no pueden sostener este ritmo competitivo, otros lo pueden sostener y empiezan a generarse entonces nichos de acumulación capitalista al interior de la formación social. ¿Me seguís? Este es el esquema clásico. Por eso tantas veces se ha dicho, a ver, tendencialmente, no quiere decir inmediato, pero tendencialmente el desarrollo del comercio tiende a socavar modos de producción precapitalistas y a orientarlos hacia el mercado. ¿Me seguís? Aclaro, esto tendencialmente, porque pueden darse periodos en donde haya reversiones de este proceso. Te pongo un caso famoso, el surgimiento de lo que se llamó el segundo feudalismo en Polonia en el siglo XVI. El segundo feudalismo polaco en el siglo XVI en Polonia se da a partir de un incremento del comercio internacional y de producción de trigo de Polonia para los países capitalistas, Inglaterra y otros que se estaban en Francia, etc. ¿Qué ocurre ahí? Los terratenientes polacos ven la posibilidad de producir para el mercado, bien, trigo para el mercado mundial, refuerzan relaciones feudales para entonces volcarlas al mercado. ¿Me seguís? Entonces, por eso se habló en ese caso de un resurgimiento de segundo feudalismo. Pero a largo plazo eso termina siendo erosionado por la introducción de relaciones capitalistas y mercantiles cada vez más profundas. ¿Se sigue? Bien. Entonces, bueno, les decía, entonces está esta idea se mantiene, la entrada del capital va a terminar provocando, ¿bien? La formación de una clase capitalista, de un capitalismo. Bueno, pero vinculado con esto hay una idea de tendencia al estancamiento en los países centrales. El estancamiento vendría por dos lugares. Una, el monopolio genera el estancamiento del avance tecnológico, se frena el avance tecnológico, y segundo, esto está en Lenin, perdón, está en Hobson y Lenin lo cita aprobatoriamente,
Al haber monopolio hay mucha concentración de la riqueza en un polo, empobrecimiento de las masas campesinas y obreras, entonces restricción de del mercado interno en los países desarrollados, necesidad de los países adelantados de ir al colonialismo porque si no sucumben. ¿Se sigue? Insisto. La pobreza de las masas provoca achique de los mercados internos en los países capitalistas. Hay un límite entonces en estos países al desarrollo de la producción capitalista, es obligatorio, es condición de sobrevivencia ir a otros regímenes, a explotar regímenes no capitalistas y extenderse mundialmente. ¿Se sigue? Observen ustedes que esta idea que va ligada a la de saqueo, de robo, pillaje, etcétera, y guerra civil, de hecho, o guerra colonialista casi permanente, lleva también a un enfoque de estancamiento en los países atrasados. ¿Bien? Es decir, por un lado se dice, la inversión extranjera va a generar desarrollo, pero hay una cierta tensión con lo que predomina es el saqueo, el robo, pillaje, destrucción. ¿Bien? Si lo que predomina es esta última, no hay acumulación originaria capitalista que va terminar dando capitalismo. Se sigue, sino que lo que habría es una tendencia al estancamiento. Si nos inclinamos por la idea de Marx, aquella de los ferrocarriles ingleses, etc., a largo plazo se generaría capitalismo en los países, colonias, excolonias, etc. Bien, estas son las posiciones, insisto, del marxismo de principios de siglo. Hago una referencia a una cuestión que también plantea Bujarin. Bujarin, como yo les decía, plantea que la competencia se va a dar mucho entre estados, él por eso encuentra ahí una explicación de la guerra mundial, estados identificados con capitales nacionales. Pero Bujarin aparte hace una predicción, dice, el mundo se va a globalizar, diríamos, y se va a universalizar la relación capitalista. Es decir, vamos hacia eso, vamos hacia un globo terráqueo capitalista, ¿bien? Crecientemente, con diferentes grados de desarrollo, pero va a ser globalmente capitalista. Estas ideas, fíjense que se seguía, por otro lado, reivindicando la ley del valor de Marx, bien, las teorías de Marx de la acumulación, de las crisis capitalistas, tienen un nuevo giro, esto muchas veces se pierde un poco de vista, pero lo han señalado algunos autores y yo estoy muy de acuerdo con ellos, en la Internacional Comunista, la Tercera Internacional, entre 1927 y 1934, se adopta la tesis, en 1927 para Asia y África, en 1934 para el resto para esos países de América Latina, se adopta la tesis de que la entrada del capital extranjero y del colonialismo, etcétera, no van a desarrollar capitalismo, solo generan estancamiento, retroceso y lo que algunos después van a llamar desarrollo del subdesarrollo. ¿Bien? Que no hay manera de que esto progrese. Agreguen ustedes que en 1930, sobre todo a partir de 1931, de la crisis financiera de 1931, el mercado mundial de hecho se fractura, pero se fractura en serio, digamos, porque uno a veces dice una metáfora, no. Aparecen áreas monetarias, estaba el área monetaria de la libra esterlina, en la que se metió Argentina con el tratado Roca Rusi, y mandará por eso, el tratado del franco francés, y a África, las colonias francesas entraban ahí, el área del dólar con Estados Unidos, el área del yen con Japón, ¿bien? Es decir, áreas monetarias fraccionadas. Por ejemplo, había muchas dificultades para que un país que estaba en el área francesa pudiera comerciar con un país que estaba en el área inglesa o cosas por el estilo. Es una fractura real.
El comercio mundial se hunde, de hecho, en 1933-34, y esto da lugar a, da espacio a los nacionalismos, a la idea de que puede haber un capitalismo en un solo país, socialismo en un solo país, capitalismo estatista en un solo país. Bien, es decir, todos los planteos nacionalistas ortodoxos que surgen en la crisis del 30 tienen esta base real, bien, de hecho, que es el hundimiento del mercado mundial. Bueno, y vinculado a esto, esto lo podemos ver en un autor, en autores norteamericanos, Paul Baran, Paul Suisi, Ernest Mandel también, de alguna manera, plantean que hay un neocolonialismo. De hecho, la guerra de liberación nacional no habían tenido mucho efecto, se había vuelto a caer en un colonialismo. Se impone la idea de que el capitalismo tenía una tendencia al estancamiento, por ejemplo, esto en Paul Baran y Paul Suisse es muy típico. Observen ustedes, en Marx la idea es que el capitalismo tiende al desarrollo de las fuerzas productivas y esto produce crisis. Lo que hay que explicar entonces es por qué se producen las crisis, sabiendo una tendencia al desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Me siguen? El enfoque de Suisse, explícito en esto, es opuesto. Él dice, la tendencia es al estancamiento. Por lo tanto, ahora tengo que explicar el problema de por qué puede haber años de crecimiento. Se invirtió el problema, ¿bien? Es decir, las fases de desarrollo capitalista, como pueden ser 1950, la década del 50 y 60, son excepciones que habría que explicar de alguna manera por el crecimiento de la industria armamentista, por la recomposición del neocolonialismo, por el sistema capitalista ya internamente está agotado, ¿bien? Entonces son como excepciones, ¿bien? Porque cuando se va a una crisis, el estancamiento es una vuelta a tipo normalidad. ¿Me siguen? Del capitalismo contemporáneo, el capitalismo desarrollado. Bueno, y vinculado a esta cuestión entonces, ahora lo voy a desarrollar un poco mejor, se consolida la tesis de que hay dominios monopólicos, que se acabaron las guerras de precios, que las empresas actúan por acuerdos. Esto, por ejemplo, aparece muy claro en un libro de Ernest Mandel, El Tratado de Economía Marxista, ¿bien? Es muy claro, yo en alguno de mis libros lo cité extensamente porque es muy fuerte esta idea. Suisse, Baran y Suisse tienen la misma, insisto. Hay pactos entre caballeros, entre las grandes empresas, hay acuerdos para moderar para hacer desaparecer las guerras de precios, para que la competencia actúe de manera tranquila, ¿bien? Es decir, todas estas ideas dominan gran parte de los años 50 y 60. Con algunos elementos. Primero, la internacionalización de la economía ya se está produciendo porque este circuito se mete dentro de países, ¿bien? Ejemplo, Argentina en los años 60, fines de los 50, principios de los 60, entran las empresas automotrices que producen para el mercado interno, ¿bien? Dinero, mercancía, dinero para el mercado interno, con un agregado aquí. Aquí habría que agregar transformación de esto en dólares o en moneda internacional. ¿Bien? ¿Está? Lo cual va a generar o ayuda a recurrentes crisis de la balanza de pagos. Bien. Pero eso sucede con farmacéuticas, sucede con el neumático, sucede en Brasil, ¿bien? Sucede en España, ¿bien? Se produce, ¿bien? Para mercados internos, en el caso europeo, a partir de la Comunidad Económica Europea, desde los años 60, para el mercado europeo relativamente protegido, ¿bien? Pero esta es una característica de todos esos años. Segunda cuestión. En medio de estas teorizaciones, a ver, en los años 60 está desapareciendo el colonialismo típico. Las últimas colonias que se independizan, por ejemplo, en África, son las del 75-76, que son las portuguesas, ¿bien?
Bueno, Angola. Bueno, hay que explicar entonces cómo surge o cómo puede seguirse dando la explotación de los países pobres por los países adelantados. Aquí surge una teoría, clase Arguiri y Emanuel, que es la teoría del intercambio desigual. Aquí solamente la voy a mencionar. Si nos da tiempo, en la próxima sesión me voy a referir más específicamente a esta, pero esta idea, esta tesis del intercambio desigual, viene a decir que por mecanismos de mercado, sin suponer monopolio, es decir, por la ley del valor de Marx pura, y dado los muy bajos salarios que se pagan en los países atrasados, hay una extracción de plusvalía sistemática desde los países atrasados a los adelantados. Esta es una idea muy clave. Emanuel lo planteó con el supuesto de que no hay diferencias tecnológicas entre países atrasados y adelantados en su esquema. Porque el que exporta sería una empresa exportadora del país adelantado, bien que produce desde el atrasado, cruzando los salarios bajos. Esta sería la idea. Con lo cual, a ver, por un lado se mantiene la idea de explotación de países. Emanuel habla de naciones proletarias y naciones burguesas. Hasta ese punto llega la cosa. Y Emanuel plantea una cuestión que es muy, muy decisiva para el programa socialista. ¿Qué dice Emanuel? Dice, los obreros de los países adelantados participan de la explotación de los obreros de los países atrasados. O sea, ya, a ver, ya no es, como Lenin, una burocracia obrera, una aristocracia, una franjita. No, aquí la clase obrera del conjunto de los países adelantados explota a la clase obrera de los países atrasados. Lo cual, en el marxismo armó mucho ruido esto. Hubo críticas muy fuertes, aparte como se discute, vieron, marxismo. Por ejemplo, me acuerdo de un texto francés del grupo de la Cuarta Internacional de Ernest Mandel que decía Emmanuel chez les Filistés. Emmanuel con los filisteos, es un filisteo, una cosa así. Bueno, pero claro, se acababa el programa de la Revolución Socialista, porque si la clase obrera de Estados Unidos, Alemania o Japón estaba explotando a la clase obrera de Brasil, tenemos un problema, compañero. ¿Qué hacemos con la Internacional Comunista? Se sigue, ¿qué hacemos con el internacionalismo? Con cosas por el estilo. Pero a ver, hay una cuestión de todas maneras, que si, yo discrepo con las tesis de Manuel, etcétera, y si acaso, insisto, en la próxima clase podemos volver un poco sobre eso. Pero tuvo un efecto, muy positivo, en lo siguiente. Empezamos a discutir de nuevo una teoría de precios internacional o mundial basada en la ley del valor trabajo. Es decir, el planteo de Manuel es aquí opera la ley del valor de Marx, la teoría de la plusvalía, la teoría de formación de precios de producción. Bien, los desplazamientos de plusvalía se explican no por un poder militar, me siguen, no por un poder colonial, sino porque así opera el mercado capitalista. Bien, entonces se abrió una nueva discusión. Yo creo que o al menos estoy reflejando una experiencia muy personal, ¿bien? A mí me ayudó a, y creo que a mucha gente también lo ayudó, a pensar de nuevo en términos del capital de Marx y entender que el capital de Marx servía para explicar fenómenos contemporáneos. Vuelvo de nuevo, no quedarnos en esa decisión de hacemos un curso de verano
en la militancia con el capítulo 1 del Capital y después no sabemos cómo ligarlo esto a lo que está pasando con la moneda, con los precios, con esto, con lo otro, ¿bien? Y terminar diciendo la inflación se debe a la codicia de los capitalistas, la teoría subjetiva, ¿vale? Nos olvidamos de lo que estudiamos bien para tratar de aplicarlo. Entonces yo creo que en este sentido la cuestión era, ayudó. Bueno, y fíjense que vinculado con esto, dos temas, dos o tres temas. Uno, hay una idea, años 70 estoy hablando, de que el mundo capitalista, el mercado mundial capitalista es una articulación de modos de producción. Esto está en Mandel, en Samir Amin, el egipcio. La idea es, los modos de producción precapitalistas son funcionales para mantener bajos los salarios en las empresas capitalistas que producen para el mercado mundial. O sea, formaciones precapitalistas aldeanas en África, por ejemplo, ayudaban a abaratar el costo de reproducción de la mano de obra, manteniendo bajos los salarios, y esos trabajadores iban a una empresa minera, por ejemplo, que producía para el mercado mundial. Y entonces ahí había intercambio desigual, transferencias de valor, y las formaciones precapitalistas eran funcionales a este capitalismo que explotaba países. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque ayudaban a mantener bajos los salarios. O sea, la idea de Mandel o de Amin es, hay en la periferia, en el tercer mundo, una transición al capitalismo que está bloqueada. Es decir, las formaciones precapitalistas no pueden evolucionar al capitalismo. Porque está bloqueada, porque es funcional para el capitalismo avanzado que sigan siendo precapitalistas. ¿Eh? Claro, esa era la idea. Por eso Mandel critica a Buharin cuando Buharin había dicho vamos a un mundo crecientemente capitalista. ¿Qué dice Mandel? No, o Samir Amin, no. Está equivocado Buharin, dice Mandel. Buharin no se dio cuenta que los modos de producción precapitalistas estaban bloqueados en su transición al capitalismo. ¿Se siguió? Vinculado a esto, insisto, estaba la idea de tendencia al estancamiento, o más precisamente en Mandel, esto se articula con la idea, en Mandel, la idea de hay ciclos de 20, 25 años de ascenso del capital y ciclos terribles de crisis, guerras, hundimiento del mercado mundial de 20, 25 años. En el argumento de Mandel, la idea era, desde el 45, desde el 40 hasta el 70, 74, hubo 20, 30 años de gran crecimiento del capitalismo. En el 74, 75 se inicia una crisis y ahora vamos a tener 20, 25 años de terribles crisis, estancamiento, guerras, etcétera. Mandel llega a decir en 1980 que para salir de esta nueva gran fase depresiva del capital iban a ser necesarias guerras mundiales peor que la Segunda Guerra Mundial, con centenares de millones de muertos, regímenes peores que el fascismo, con lobotomías a escalas masivas, ¿bien? Y predecía también que el mercado mundial se iba a hundir. Esto en años 79-80. ¿Qué ocurrió en realidad? A ver, la crisis del 30, por eso había muchas resonancias con la crisis del 30, ¿bien? La crisis del 30 hunde el mercado mundial, fracciona, termina la guerra mundial. La guerra mundial es una demostración de que el capitalismo en un solo país tampoco podía existir. ¿Bien? Es decir, que eso era imposible. Bien.
La crisis del 74-75 es abordada por muchos, yo me incluyo, estaba ahí como un militante también, pero me la daba también de querer estudiar y entender las cosas. Es abordada con ese esquema que es el que tiene Mandel: se va a hundir el mercado mundial. Si en el 30, bien, hubo ese, se hundía de esa manera y una guerra con 100 millones de muertos, no sé, una cosa por el estilo, en esta próxima va a ser peor, porque aparte la idea era cada crisis viene peor y va a costar más salir. ¿Qué ocurre? La crisis de los 70, de los mediados de los 70, no da lugar a una contracción del mercado mundial. Podemos analizar, hay razones, yo creo, políticas, ¿bien? Por ejemplo, en última instancia, la crisis del 30 se da, estalla cuando el capital de conjunto tenía todavía temor a la revolución proletaria, a pesar del estalinismo, etcétera, había un temor a la revolución proletaria. En los 70 ya la cosa ha menguado, una serie de problemas. Pero el hecho es que la crisis del 70 tiene una salida expansiva del capital. Piensen ustedes, Vietnam es recuperada por los vietnamitas en el 75, ¿bien? Los yanquis tienen una derrota militar tremenda. Vietnam, para los que militábamos desde los años 60, era un símbolo de la lucha y de la revolución antiimperialista. Bueno, poco tiempo después de haber expulsado a Estados Unidos, Vietnam pide la entrada en el FMI. Había que digerir esto. Cada uno puede decir, bueno, traidores. Pero la categoría de traidor no explica esto. Gente que había luchado durante tantos años contra los japoneses, los franceses, los norteamericanos, había aguantado los bombardeos sangrientos de Hanoi, etc. Bueno, es la primera de todos traidores. Tenemos un problema aquí, muchachos. La categoría de traidor me explica algún hecho subjetivo, casual, pero esto no se explica por traición. Bien. Pero, a ver, tal vez más impactante, aunque no lo evaluemos en ese momento, es que a partir del 78-79 China empieza a girar al capitalismo. Es decir, esto, ¿bien? Era otro cambio fundamental que se estaba produciendo. El modelo maoísta, por muchos problemas, estaba muy agotado. El socialismo en un solo país se demostraba imposible una y otra vez, de hecho, y teníamos eso. Otras cuestiones. Empezó a haber cada vez más evidencia de que la idea del estancamiento crónico no se cumplía. Por ejemplo, hubo autores que ya en los años 70 sacaban artículos diciendo, marxistas, que decían: India está teniendo desarrollo capitalista, puede ser atrasado, etcétera, pero aquí hay capitalismo que está, tengamos cuidado, esto se está desarrollando en sentido capitalista. No, propaganda imperialista. Bueno, Brasil en los años 60 fue un modelo de desarrollo elogiado por Kissinger, etcétera. ¿Cómo explicamos de Brasil? No, porque Brasil es subimperialista, y explota a otros países. Sudáfrica, subimperialista, es decir, ven cuando tenés una tesis que te está haciendo un poco de agua y empezás a agregarle parches, ¿bien? Explicaciones ad hoc. Corea del Sur, primero, Hong Kong, bueno, es una ciudad, Singapur es una ciudad, no altera el panorama, Hong Kong. Bueno, está muy ligado a los yanquis, por eso crece, Corea del Sur, crece porque está muy ligado a los yanquis. Es decir, los parches, ¿me siguen? Otra, Corea del Sur tuvo un desarrollo más o menos bueno porque había crisis, la crisis de 74-75, pero ahora que se supera la crisis, volvemos, ¿bien? Se vuelve a la situación anterior. Bueno, yo creo que en realidad lo que está ocurriendo con esta crisis
es que, contra lo que predecía Mandel, empezábamos a asistir a una nueva expansión de la relación capital-trabajo, de la relación capitalista. Con ahora un cambio que con el curso de los años lo vamos a ver mucho mejor. Se había internacionalizado esto con el capital comercial, se había internacionalizado esta parte con el capital comercial. Las empresas habían tendido a introducirse en un país y a producir desde ese país. Pero ahora surgió un nuevo fenómeno, la internacionalización de la producción, con las cadenas globales de valor. El fenómeno nuevo que está surgiendo es, uno, se extiende la relación capital-trabajo, modos de producción precapitalista evolucionan al capitalismo. Fíjense ustedes un fenómeno que es interesante, el agro. En el agro, en los últimos 30 o 40 años, primero entró el agribusiness, un sector, bien, la gran corporación capitalista que produce con métodos capitalistas, bien, en enormes extensiones. En el agro, en realidad, el único lugar donde la empresa, el agribusiness, estaba era en la banana, bien, no sé por qué, pero en la banana sí, pero en el resto no. Segundo, la subsunción creciente de masas inmensas de campesinos a productoras o comercializadoras de alimentos. Ejemplo, Nestlé llegar a un territorio de Asia o de África y hacer contratos con 30 o 40 mil, bien, 30 o 40 mil campesinos, bien, para proveer mercancías al mercado mundial, bien, o materia prima que se van a comercializar en países adelantados, etc. Es decir, una creciente subsunción, insisto, de franjas de trabajadores que, o de productores que antes eran independientes a una relación capitalista. Bien. Otra cuestión vinculada a esto. Todo este desarrollo está impulsado por empresas transnacionales o multinacionales. Es decir, no es un fenómeno ni estatal, ni espontáneo, relativamente espontáneo, en la medida que son empresas multinacionales que compiten entre ellas para tomar zona de influencia, bien, y incorporar crecientemente. Aparece entonces mucho el comercio intraempresa entre diferentes regiones, la tercerización de producción, productores alemanes que tercerizan a Turquía o Polonia, bien, para incorporarlos a las cadenas de valor, las estrategias de easy industrialización por sustitución de importaciones empiezan a fundirse, bien, incorporación a largo plazo de China, los territorios de la Unión Soviética y del centro de Europa, bien, al mercado capitalista, Vietnam ya lo mencionamos. Bueno, y hay un aumento importante del comercio mundial. Es decir, insisto en esto porque la previsión era si un día el comercio mundial, de hecho, la proporción comercio mundial con relación al Producto Bruto en 1970 era del 25%, el conjunto de los países, en el 2021 era del 57%, ¿bien? Y desde hace unos años está estancado entre el 60-59%, está en esos niveles elevados. Industrialización de países en desarrollo o atrasados. La participación en valor agregado en el comercio mundial pasó del 20% en 1990 al 40% en el 2012, ¿bien? Insisto, participación de los países atrasados en el PBI mundial. Gran expansión, por supuesto, todo esto está posibilitado por las tecnologías informáticas y comunicaciones, esa es la base material que tiene esto,
Pero gran expansión de la inversión extranjera directa, gran expansión. Sobre todo actualmente la inversión extranjera directa muy fuerte en servicios. Aquí observen ustedes que, bueno, servicios de ingeniería, de marketing, bien, de diseño, todos esos servicios, seguros, etcétera, transporte, por supuesto. Bueno, todos esos servicios que se explican de nuevo por la ley del valor trabajo, es decir, alguien que genera un programa de software genera una mercancía con valor y plusvalía, ¿bien? Pero y se subsume a la relación capitalista. Fíjense ustedes que en los años, en el año 2021, después de la pandemia, los flujos de inversión extranjera directa de las empresas multinacionales alcanzaron a 1,3 billones de dólares. 1,3 billones de dólares. El tres cuartos del total de toda la inversión extranjera directa. ¿Bien? Las empresas multinacionales de Estados Unidos invirtieron 403 mil millones de dólares. A Europa en primer lugar y a México en gran medida, porque están deslocalizando de China, ¿bien? Se están yendo más a México por costos, etc. Bueno, pero más interesante que esto, flujos de inversión extranjera directa de países en desarrollo o supuestamente atrasados a países adelantados o a otros países. En el año 2021, 438 mil millones de dólares, de los cuales de Asia, 394 mil millones de dólares. Y Asia no es solamente China, bien, está India también. Fíjense ustedes que hace años, yo lo he repetido varias veces, lo publiqué en mi blog, The Economist sacó una nota sobre cuál era el mayor inversor en la manufactura británica. ¿Cuál era el mayor inversor en la manufactura británica? Bueno, el mayor inversor en la manufactura británica, esto en los años, en la segunda década de este siglo, ¿bien? Era el grupo indio Tata. El grupo indio Tata. Es decir, se cumplía esa predicción de Marx. Yo me acuerdo que publiqué esto en mi blog y me escribió una profesora de aquí, de esta casa, Inés Aguirre, la queríamos mucho, falleció lamentablemente. Bueno, Inés Aguirre me escribe un mail diciéndome, esto me obliga a repensar todo. Había que pensar qué pasaba aquí. Fíjense que por otro lado, Asia, inversión extranjera directa entrando en Asia, en el año 2021 fueron casi 620 mil millones de dólares, 619 mil millones de dólares, ¿bien? Entonces, lo que estamos asistiendo es a un mundo donde la lógica del capital y de la teoría del valor se está expandiendo. Parece que este es un rasgo fundamental, con internacionalización ahora, insisto, hasta de la, ¿bien? De la producción. Un ejemplo de internacionalización de la producción: se ha calculado que en la producción de un Boeing 747 intervienen 66 países. Es decir, industria de 66 países para generar, ¿bien? Para producir un Boeing 747. Segunda cuestión que quería señalarles. Actúa la competencia, pero en el medio de una enorme concentración del capital. Digo, no hay que oponer los dos fenómenos. Hay una enorme concentración de capital y esa concentración de capital a su vez posibilita una competencia más terrible, más brutal, más despiadada, porque son grandes unidades las que entran, diríamos, en combate. A ver, hay unos autores, Dumenil, ¿bien? Franceses, que explicaron la cuestión, me parece bien.
Vuelvo un poco para atrás. Yo les dije, entre fin del siglo XIX y principio del siglo XX, se produjo una enorme aceleración de las fusiones de empresas, de la concentración de capital. De aquí surgió, yo les decía, la tesis del monopolio, domina el monopolio, etc. ¿Bien? ¿Qué dicen estos autores? Lo que ocurrió no fue eso. A ver, hubo una gran concentración, centralización del capital, ¿pero por qué? Porque en las últimas décadas del siglo XIX se habían caído terriblemente los costos del transporte. Y entonces, unidades productivas ahora entraban en competencia. A ver, lo pongo de esta manera. Si una fábrica de camisas estaba en la ciudad A y otra fábrica de camisas estaba en la ciudad B, y por la distancia no podían competir porque los costos del transporte eran muy grandes, había bien una ley del valor, diríamos, operando en A, y otro nivel de productividad podía estar operando en B, bien, no entraban en contacto. Cuando caen los costos del transporte, entran en contacto y se fusionan en espacios de valor más grandes. Y entonces, desde ese punto de vista, lo que hicieron las fusiones de empresas de fin del siglo XIX fue tratar de parar una guerra competitiva de precios que era devastadora. La amortiguaron, no la anularon. Las guerras de precios continuaron y continúan hasta el día de hoy. Hoy, cuando vemos... cuando los japoneses, que son los primeros exportadores mundiales de autos, encuentran el embate de los productores de autos eléctricos de Alemania o de Estados Unidos, están compitiendo a nivel global, mundial, ¿bien? Son unidades, insisto, de capital que a veces medio pueden escapar a lo que imaginamos. Le pongo un caso. A ver, tomo la lista que se llama Fortune, revista Fortune, la lista de las 500 globales más importantes del año 2021, ¿bien? Fortune siempre hace una encuesta de las empresas más poderosas en Estados Unidos o globalmente, etc. Siempre las clasifica por ingresos, ¿bien? Por las empresas de mayores ingresos. Bueno, en el 2021, fíjense ustedes, los ingresos de las 500 globales más importantes, fueron de 37,8 billones de dólares. A lo mejor no nos dice nada esto, pero es un tercio del Producto Bruto Mundial. O sea, un tercio del PBI mundial son los ingresos de las 500 empresas globales más grandes del planeta. Tuvieron ganancias acumuladas por 3,1 billones de dólares y emplearon casi 70 millones de empleados, de trabajadores, y manejan dos tercios del comercio mundial. ¿Qué quiere decirles con esto? Tenemos que articular guerras de precios, competencia, procesos de acumulación y sobreacumulación y sobreproducción con concentración de capital. Es decir, son fenómenos que se dan al mismo tiempo. No es que uno esté negando al otro, sino que corren parejos agravando contradicciones. No es que sea un mundo de menos contradicciones. La idea de una competencia tranquila, de acuerdos entre los capitalistas, etcétera, me da un mundo tranqui, un mundo, como se dice ahora, todo tranquilo. ¿Bien? La idea de estas enormes unidades en guerras competitivas, tratando de entrar en uno y en otro y en otro país, agravando crisis de sobreproducción, me da una visión distinta. A ver, lo pongo de esta manera. Según la revista The Economist, en el año aproximadamente 2010, la producción mundial de automóviles tenía una capacidad de producir 90 millones de unidades por año. Y el mercado solamente permitía producir 60 millones. Fíjense, insisto,
por lo que el mercado podía absorber 60 millones de unidades, por lo que la capacidad de producción de las empresas 90 millones de unidades. Crisis, esto le llamamos sobreproducción, ¿me siguen? Sobreacumulación, sobreproducción. Bueno, ahora sí, en China o en India seguían invirtiendo porque nadie quería perder mercado. No es que la Volkswagen diga, ah, no, como ya está bien la Mercedes-Benz o la Toyota, yo aquí no me meto. Se meten para dar la guerra, porque si no pierden ese mercado. Entonces esto agrava los problemas de sobreproducción. Se sigue, este es el esquema, con capitales muy concentrados. Vuelvo. Y paralelamente a este fenómeno de expansión mundial del capital, tenemos un aumento de la desigualdad. La idea de Marx, yo les decía, no es que la clase obrera en términos absolutos cada vez es más pobre, más pobre, más pobre. Eso, aparte, no es real eso. Pero sí que aumenta la polarización. Fíjense este dato. Esto lo estamos de un sitio que se llama World Inequality Report, informe de la desigualdad mundial, que lo hace el equipo de Piketty y otros, ¿bien? Piketty este, bien. De 1980 a 2016, el 10% más rico de la población mundial se apropió del 57% del crecimiento del ingreso. Insisto, el 10% más rico se llevó el 57% del crecimiento del ingreso. El 1% más rico, el 27% del crecimiento del ingreso. El 1%, el 27%. El 50% más pobre, el 12%. Fíjense que no está estancado, ¿me siguen? Creció algo. Algo mejoró, pero es el 12% que se apropiaron de eso. Y el 40% del medio, el 31%. Es decir, puede haber clases medias, etcétera, que crecen algo. ¿Sí? ¿Bien? Pero, a ver, es concentración del capital. Tendencia al desarrollo internacionalizado del capital y de la relación capitalista, crecimiento de la desigualdad, creciente aumento de la desigualdad. De manera que lo que tenemos crecientemente es lo que, a ver, desde el punto de vista de la dialéctica le hemos llamado, o Marx llama, y esto viene de Hegel, una totalidad concreta. ¿Qué es la idea de totalidad concreta? Es una Hegel diría, habría una totalidad abstracta. O alguien dice, esto lo domina el capitalismo y el capitalismo igual para todos lados, ¿bien? Lo pongo de esta manera. En las discusiones sobre intercambio desigual que mencioné hace un rato, en una parte, Emanuel o Samir Gamín dicen, todo trabajo entra directamente a competir en el mercado mundial. Y entonces dice, el trabajo de un peluquero en Nueva York genera el mismo valor que el trabajo de un peluquero en África. Inmediatamente, ¿me siguen? Inmediatamente están en contacto. Bueno, esa es la idea, esa sería la idea de una totalidad abstractamente igual, ¿bien? Es el mismo tipo de capitalismo en todos lados, con los mismos niveles de productividad, con la misma ley del valor, ¿bien? Actuando sin mediaciones en todos lados. Eso sería por un lado. La idea de una totalidad, perdón, habría otra idea opuesta a esta, que sería la idea de la totalidad como suma de partes. El capitalismo mundial como la suma del capitalismo argentino, ruso, canadiense o estadounidense, bien, suma de partes. Bueno, la idea de totalidad concreta de Hegel y de Marx no es ni una ni la otra. No es ni la totalidad abstracta ni una totalidad que surge como suma de partes, sino que es
totalidad, una relación universal que es el capital, la relación capital-trabajo y la ley del valor, que se particulariza de maneras especiales en cada lugar, que tenemos que estudiar. No basta decir todo dominado por el capitalismo. Yo tengo que entender cómo se articulan en un espacio de valor mundial los espacios de valor nacionales. Ahí tenemos una nueva complejidad. Una hora, a lo mejor una hora del peluquero de Nueva York no se compara directamente con una hora del peluquero africano. Porque, pero empezando a entrar en competencia, por ejemplo, Argentina produce soja y esa soja sí cotiza en el mercado mundial e incide directamente en el mercado, se siguen las cotizaciones en Chicago o donde sea, ¿bien? El petróleo es lo mismo, pero es un grupo de bienes, aproximadamente el 35% de commodities que directamente participan en la ley del valor mundial. ¿Me siguen? Pero para el resto tenemos otras articulaciones muy más complejas. Y aquí hay que también trabajar en esas particularidades. Por eso, y una que es importante son los tipos de cambio. Los tipos de cambio, ¿por qué? Porque los tipos de cambio conectan espacios de valor de distintas productividades y tenemos que ver de qué manera los conectan, ¿bien? ¿Y por qué eso no puede explicarse solamente por especulación o por maniobras subjetivas de alguien o de otro? Algunas cuestiones que se vinculan con esto. Primero, el excedente cada vez más se extrae por vía económica capitalista. Es decir, la idea de que el excedente se extraía permanentemente por vía militar, ¿bien? Pierde terreno. Esto no significa que pueda haber casos, y hay casos, ¿bien? De saqueo, robo, eso existe, pero como método sistemático de sacar el excedente, ha perdido terreno. La riqueza es cada vez más, entonces, plusvalía acumulada. La categoría de plusvalía relativa de Marx es fundamental para entender estos fenómenos de polarización, evolución de los salarios reales y concentración del capital, ¿bien? Esta concepción de plusvalía relativa es fundamental. Se avanza, por otro lado, en la subsunción, lo que Marx llamaba subsunción real de la clase obrera al capital. ¿Qué significa esto? Productores que antes eran independientes ahora pasan a trabajar para grandes empresas capitalistas. Un ejemplo, médicos que antes tenían su consultorio particular, uno podría decir productor simple de mercancías, la mercancía era yo te curo, ¿bien? Productor simple de mercancías, pierde su consultorio particular y pasa a trabajar en un hospital privado, en una clínica privada, ¿bien? Que tiene lógicas capitalistas claras. No sé si ustedes sabían, por ejemplo, yo lo he citado en alguna parte, que cuando se estaba desarrollando el método toyotista, de justo a tiempo, bien, y trabajos en equipo, etcétera, etcétera, bueno, directores de hospitales privados de Estados Unidos iban a las fábricas Toyota para ver cómo funcionaba bien y aplicar el método toyotista de producción y aplicarlo en los hospitales de Estados Unidos, bien, en las clínicas privadas, etc. Bien, por ejemplo, que el paciente esté lo menos estacionado posible, bien, que todo fluya con, bueno, todo eso era método de este tipo. Pero esto está indicando proletarización, entonces, de sectores que antes eran independientes. Bien, y con un fenómeno que la burguesía de los países en desarrollo o atrasados participa como socia de la explotación de la clase obrera a nivel global. O sea,
dejo de lado un poco esa idea de burguesía explotada, semi oprimida o cosas por el estilo, o explotación de país, para plantear que la burguesía de los países atrasados se incorpora como explotadora junto a la, como socia de la burguesía de los países adelantados. Dicho de otra manera, el hecho de que la gran mayoría de la alta burguesía argentina, la burguesía argentina, esté de acuerdo con el programa que el FMI le recomienda a Argentina, no es casual. El FMI defiende sus intereses, no solamente los de... Como parte, me siguen, de una clase capitalista que cada vez depende más de la explotación del conjunto de la clase obrera. A ver, lo digo de esta manera. Si yo digo, Argentina es un país endeudado, casi todo me va a decir que es así, ¿no es cierto? Bueno, pero cuando vamos a analizar la posición inversora internacional neta de Argentina, nos damos cuenta que Argentina es acreedora cuando tomamos la población. ¿Por qué? Porque son mayores los activos que tienen los argentinos en el exterior que los activos que tienen los extranjeros en Argentina. ¿Me siguen? ¿Y a dónde están esos activos de los argentinos en el exterior? No es solamente, a ver, las Islas Seychelles puede ser, o en Panamá, etcétera, pero ¿qué son? Esas son cuentas que tienen depósitos en los bancos norteamericanos, o en los bancos suizos, o etcétera, o en condominios de empresas de todo tipo. Participan entonces de la explotación de la clase obrera a nivel mundial. Se sigue, es decir, no es que sean semi oprimidos, semi explotados. Por eso, en cierto sentido, defienden sus intereses. ¿Bien? Incluso los sectores muchas veces más proteccionistas son sectores de la pequeña burguesía más inclinados a soluciones nacionalistas, fascistas o cosas por el estilo. Para poner el Tea Party de Estados Unidos, que es base de, fue después base de Trump, etc., viene de pequeña burguesía más que de la alta burguesía. La base social de Berlusconi, de la Liga del Norte, ¿bien?, viene de la pequeña burguesía, más que de la alta burguesía, del capital más internacionalizado. Yo creo que esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y, por último, señalo esto, no lo toqué en la charla, pero señalo esto, el capital financiero ha ido acompañando esta evolución. La internacionalización del capital va de la mano del capital financiero, que no está por encima del capital industrial o comercial o agrario, sino que tiene un rol, digamos, de acompañamiento o de nuevo de entrelazamiento. A ver, el capital, lo que llama capital financiero, usa enormes depósitos líquidos de lo que llama capital industrial, comercial, agrario, etcétera, bien, como esto lo planteaba Marx, las reservas de valor se hacen a través del sistema financiero, y así va, es el sistema financiero ubica esas enormes masas de capitales en la financiación de empresas productivas o improductivas, bien, no importa la categoría, no es que haya una parte del capital que sea intrínsecamente más progresiva, que sería el capital industrial, y una parte del capital que sería intrínsecamente más regresiva, que sería el capital financiero. Hay tensiones entre estos dos sectores, pero presión, etcétera. ¿Bien? Bueno, esto para ubicar un poco cómo encararíamos o cómo encaramos el enfoque del capitalismo. ¿Bien? Insisto en esto, tratando de verlo como desarrollos que se han producido a partir de una lógica, que es la lógica del capital. ¿Bien? Yo quisiera, tiene un ratito más, un poquitito más, digo, para adelantar en la próxima cuestión que quiero mostrarles. A ver, habiendo planteado esto,
Habiendo planteado esto, quería presentar una aproximación a la cuestión del tipo de cambio. Es decir, vamos a ir ahora a partir de un enfoque más global, más general. Vamos a ir ahora a ver cómo se articula la cuestión del tipo de cambio. ¿Bien? ¿Y qué significa? Yo les decía que en el marxismo sobre esto hubo poco análisis. El que más lo analizó fue Anwar Shaikh. Yo después voy a explicar algunas diferencias que tendría con Shaikh. Bueno, de todas maneras, a ver, para introducir esta cuestión, voy a explicar primero, porque la mayoría de ustedes son de socio, digamos, voy a explicar primero una cuestión un poquito técnica, que es qué es tipo de cambio real. ¿Bien? Bueno, tipo de cambio, como ustedes, primero lo vamos a simbolizar con la letra E. Yo tomo mucho la simbología que usan en los manuales de macro. Como ustedes saben, tipo de cambio es el precio de una moneda, que yo puedo poner 400 aquí, por dólar, ¿bien? En términos de la otra, ¿está? Eso es tipo de cambio. El precio de una moneda en términos de otra, esto es facilísimo. Tengamos en cuenta cuando sube el tipo de cambio que se está depreciando nuestra moneda, ¿bien? ¿Está? Lo vemos todos los días, estamos todos entrenados en eso, ¿bien? Bueno, el tipo de cambio, este que acabamos de ver, es lo que llamamos tipo de cambio nominal. En realidad no nos dice mucho sobre cuál es el verdadero valor de la moneda argentina. ¿Está? Japón, por ejemplo, durante mucho tiempo, el dólar lo tenía a 100 yenes, ¿bien? Y tenía una moneda mucho más fuerte que la de Argentina cuando tenía la convertibilidad o lo que sea. Bien. Entonces, para entender la cuestión del tipo de cambio, tenemos que definir qué es tipo de cambio real. Es fundamental esto. Tipo de cambio real, que lo vamos a simbolizar con la letra Q. Primero lo presento con una fórmula y después vamos a ver qué significa. Es tipo de cambio nominal por los precios del país extranjero o una canasta de bienes del país extranjero, por ejemplo, con los que comerciamos, sobre los precios de una misma canasta argentina. Estoy hablando de pesos argentinos, ¿bien? Vamos a suponer que estos sean los precios de una canasta igual en Estados Unidos, una canasta representativa. ¿Bien? Tenemos pan, una camisa de cierto tipo, ¿bien? Cosas por el estilo. ¿Basta aquí? Bien. Vamos ahora a ver qué significa esto. Es muy importante entender qué significa. Vamos a suponer que el tipo de cambio nominal lo tenemos en 40 pesos por dólar, ¿bien? Achico un poco para no tener cifras tan grandes. 40 pesos por dólar. ¿Bien? Entonces, vamos a suponer que los precios en Estados Unidos, ¿bien? De esa canasta que tenemos aquí, sean 100 dólares por canasta de Estados Unidos. ¿Bien? 100 dólares por canasta de Estados Unidos. Va fácil hasta aquí. Y vamos a suponer, a ver, todo esto está armado para que me dé lo que yo quiero, ¿bien? Vamos a suponer que la canasta
la misma canasta en Argentina, la misma canasta en Argentina, valga 4.000 pesos por canasta argentina. ¿Bien? ¿Hasta aquí? Sencillo. Bueno, vamos a reemplazarlo aquí entonces. Vamos a tener 40 pesos por dólar por dólares 100 por canasta de Estados Unidos sobre 4.000 pesos por canasta argentina. ¿Va? Bueno, un cálculo matemático muy sencillo me dice que esto tiene que dar 1. ¿Bien? 40 por 100 dividido 4.000, ¿bien? Me da 1. 40%, 4.000. Bueno, por eso ahora viene el tema. Yo digo, el número me da 1.000. Ahora, lo que vos decís, ¿qué unidades? Es fundamental. Bien, para ver las unidades, en realidad, dólares con dólares se van, ¿bien? Pesos con pesos se van. Y cuando hago la cuentita, ¿qué me queda? Que canasta argentina va arriba, es una canasta argentina sobre canasta de Estados Unidos. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que con este tipo de cambio, dados estos precios, yo con la misma cantidad de dinero, pónganse 1.000 dólares o pesos, mientras 1.000 dólares transformados a pesos, yo compro la misma cantidad de bienes. ¿Me siguieron? Con la misma cantidad de dinero compro en Estados Unidos y en Argentina la misma cantidad de bienes. Cuando el tipo de cambio real es 1, se dice que el tipo de cambio nominal está a paridad de poder adquisitivo o paridad de poder de compra. O sea, cuando el tipo de cambio real es 1, ¿me van siguiendo? Cuando el tipo de cambio real es 1, yo con la misma cantidad de dinero compro en Argentina o en Nueva York una canasta representativa. Es una situación que viene, tenés un amigo que viene de Nueva York y te dice, raro será, pero bueno, te dice, en Estados Unidos la vida está, en Nueva York la vida está como en Buenos Aires. ¿Me siguieron? Eso sería paridad de poder adquisitivo, paridad de poder de compra. ¿Basta aquí? Bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué ocurre si ahora vamos a suponer el tipo de cambio sube un 20%? O sea, en Argentina se devalúa la moneda y pasamos a 48, ¿bien? 48 por a 48 pesos, ¿bien? ¿Qué ocurre? Hacemos la cuentita y nos va a dar que aquí tenemos 1,2. O sea, subió el tipo de cambio real. ¿Me siguieron? Hagan la cuenta, si subo el 20% me tiene que dar el resultado del 20% más, ¿va?
Subió el tipo de cambio real, ¿estamos de acuerdo? Bien, ahora viene la pregunta fundamental. ¿Qué canasta se hizo más cara? Lo maté con esta pregunta. Miren, antes de la devaluación, cuando lo tenemos a 40, una canasta de Estados Unidos valía una argentina. ¿Me siguen? Ahora, como yo estoy diciendo, 1,2 argentinas es por canasta de Estados Unidos, la que se hizo más cara en términos de la canasta argentina es la de Estados Unidos. ¿Me siguen o no? O sea, ahora una canasta de Estados Unidos vale 1,2 canastas argentinas. ¿Se sigue o no? O sea, se hizo más cara la canasta de Estados Unidos. Esta es la razón por la cual, cuando hay devaluación de este tipo y sube el tipo de cambio real, se favorecen las exportaciones argentinas y se reducen las importaciones argentinas. Los bienes de Estados Unidos se hacen más caros en términos de la canasta argentina. ¿Hasta aquí? Bien, fíjense ustedes lo siguiente. Vuelvo a, la ecuación, ¿no? Ah, el asterisco este en el comercio internacional se usa siempre para precios externos, ¿bien? Cuando se pone asterisco es de afuera. Bien. Fíjense lo siguiente. Si se devalúa la moneda, ¿lo ven? Si se devalúa la moneda y los precios internos siguen igual, sube el tipo de cambio real, lo hemos visto recién. ¿Me siguieron o no? Devaluamos, los precios internos siguen igual, el tipo de cambio real aumentó. Fácil hasta ahí. Se favorecieron las exportaciones. ¿Pero qué pasa? Que cuando sube el tipo de cambio real, perdón, cuando sube el tipo de cambio nominal, las exportaciones medidas en pesos aumentan. Las importaciones medidas en pesos también aumentan. ¿Me siguen o no? Los precios aumentan. Si antes alguien estaba vendiendo, colocando trigo en Europa, vamos a suponer, bien, y recibía $100, con esos $100 tenía 4.000 pesos. Ahora, después de la devaluación, tiene 4.800. Los precios, entonces, del trigo en Argentina también tienen a subir. ¿Se sigue o no? Esta es una manera, entonces, de mejorar el sector externo argentino, pero siempre y cuando la devaluación no se vaya a precios. Para lo cual, generalmente, lo que se busca hacer, por empezar, anclar los salarios, ¿bien? Se busca anclar los salarios y que los salarios caigan en términos de dólares, ¿me siguen? Es decir, el anclaje, ¿bien? Para evitar que el aumento de tipo nominal se vaya a precios, insisto, siempre es tratar de anclar los salarios. ¿Basta aquí? Bien. Observen ustedes que en la medida que la devaluación se va a precios, ¿bien? A precios internos, el efecto sobre el tipo de cambio real se anula. Si este sube el 20% y a los dos meses este subió el 20%, se anuló el efecto del tipo de cambio real. Si la situación, entonces, el gobierno vuelve a fomentar otra devaluación, empieza a hacerse en espiral, ¿bien? El crecimiento del tipo de cambio nominal, los precios internos. Llegado un momento que estos empiezan, adquieren autonomía, entonces estos suben y este se devalúa, este se devalúa y esto sube. En una interacción que en el límite nos lleva a crisis cambiarias con peligros de hiperinflación. ¿Bien? Ejemplo, sucedió en el 75, sucedió en el 89-90, ¿bien? En Argentina andamos por la cornisa, etcétera, etcétera. ¿Se sigue hasta aquí? Bien.
¿Qué necesitamos ahora? Solamente, pero quiero arrancarlo desde la próxima clase y entonces volver un poco también sobre la discusión de intercambio desigual. Y después ya pasar a los temas más financieros. ¿Pero qué necesitamos ahora? Necesitamos tratar de examinar desde un punto de vista teórico marxista qué es lo que gobierna el tipo de cambio, qué es lo que rige el tipo de cambio, por ser el tipo de cambio un respaldo del equivalente, ¿bien? O un equivalente de que se usa para medir el valor al interior de una formación económica, ¿bien? Como es la economía argentina y en qué medida se conecta con el espacio mundial, con el mercado mundial. Una cuestión, lo dejo enunciado solamente, pero una cuestión que es fundamental. Una de las cuestiones más probadas en comercio, en economía internacional, es que los países atrasados tienden a tener un tipo de cambio real alto. No tanto los países que son, por ejemplo, productores de petróleo, ¿bien? Que reciben gran parte de su ingreso directamente en dólares, ¿bien? Pero sí, los países en desarrollo o atrasados con estructuras relativamente diversificadas tienden a tener, insisto, un tipo de cambio real alto. Esto se ve en el lenguaje cotidiano, si ustedes quieren, la experiencia cotidiana, en el hecho de que a la gente del tercer mundo va a Londres o a Tokio y la vida le parece muy cara. ¿Bien? La idea que vamos a mostrar es que el tipo de cambio tiene un componente estructural basado en la ley del valor trabajo y la productividad. Es decir, hay un elemento estructural en el tipo de cambio que explica la tendencia que los países de baja productividad tiendan a tener un tipo de cambio real alto. ¿Se sigue? Pero esta es una determinación en última instancia, de base. Vamos a agregar después que hay determinaciones macroeconómicas, ejemplo, entrada de capitales especulativos para sostener, bien, un tipo de cambio que no corresponde con la productividad. ¿Me siguen? Ejemplo, aumento de tasas de intereses para impedir que se deprecie la moneda o cosas por el estilo que afectan durante periodos más o menos largos al tipo de cambio, como fue durante la convertibilidad. Y por último, una dimensión especulativa, financiera especulativa, que son los que hacen, llaman trading, ¿ven? Con el tipo de cambio, especulando con futuros, etcétera, en el tipo de cambio. Entonces, mi idea es, en la próxima vez que nos veamos, es avanzar en estas cuestiones con una ampliación también a intercambio desigual, ¿bien? Y hacer una cierta introducción también a los mecanismos financieros, etcétera, por los cuales las crisis en el sector externo se pueden derivar también en crisis de hiperinflaciones o profundas caídas de la actividad económica. Entonces, bueno, yo pararía aquí. Igual preguntas y demás que me quieran hacer y vemos. En ese esquema donde sube el tipo de cambio real, se va a 48, ¿no? No, ese es el nominal. El nominal, ¿verdad? Sí. El nominal. Después en la fórmula, la canasta de valores, donde con el dólar a 48 pesos, la canasta se mantiene en 4.000 pesos, la canasta de valores. Claro, si los precios subieran
el 20%, el tipo de cambio real sigue igual en 1. ¿Me seguís? A ver, si este sube el 20% y este sube el 20%, el tipo de cambio real sigue igual. Claro, pero no es lo que se verifica en la realidad, al subir el tipo de cambio nominal, hay una variación también en la ganancia de precios. Bueno, por eso, a ver, después hay que analizar, a ver, muy brevemente podemos hacer una pequeña, un raconto de historia argentina. Arranco con Alfonsín, por ejemplo. El gobierno de Alfonsín, buscando mantener una balanza comercial positiva, bien, permanentemente positiva, estaba muy agarrado con las deudas y baja de los precios de las materias primas, entonces recurría a devaluaciones más o menos permanentes. En este elemento, aquí hay que introducir un factor político con una gran capacidad de resistencia sindical de la clase obrera, 13 paros generales, pero, a ver, resistencia, pero tampoco sin posibilidad de superar, ¿bien? Sin posibilidad de superar. Entonces, teníamos devaluaciones, aumentos de precios, aumentos de salarios por resistencia obrera que venía de atrás, corriendo de atrás. ¿Me siguen? Nuevas devaluaciones, nuevos aumentos de precios, nuevos aumentos de salarios. Esa espiral termina en hiperinflaciones. ¿Bien? Más adelante, si puedo, lo engancho un poco con la teoría monetaria de Marx, pero básicamente es la relación del peso con el dólar se está deteriorando y deteriorando cada vez más. ¿Bien? Si a eso le agrega déficit fiscal, tenés el cuadro completo. ¿Qué busca hacer la convertibilidad? La convertibilidad lo que hace es meter un freno a esto, ¿bien? Es decir, aquí anclamos a un valor de un peso, un dólar. En aquel momento había más reservas que las que hay ahora, digo, porque esta de varío de la dolarización, no hay reservas en ningún lado para hacer eso. Pero bueno, anclan este, ¿me seguís? Anclan este. ¿Qué pasó? Cuando decretan la convertibilidad, el tipo de cambio real era alto, pero en los meses que siguen el aumento de la productividad hasta que se va desacelerando la suba de precios, los precios internos siguieron aumentando, cada vez a menor escala, pero siguieron aumentando. El resultado fue que el tipo de cambio real quedó en un nivel más cercano a paridad de poder adquisitivo, paridad de poder de compra. Ese tipo de cambio a paridad de poder de compra no permitía dar el atraso, salvo los sectores como soja, etcétera, ¿bien? Que se estaban reconvirtiendo, pero el conjunto de la industria no le permitía competir. La prueba está es que en los años 90, el único año que Argentina tiene superávit en la balanza comercial es en el 95 con la crisis del tequila. Todo el resto fue de déficit. Vamos a mostrar que esto, el tipo de cambio en realidad está expresando de alguna manera la productividad global que me siguen, que tiene el país, que si no había manera de sostenerlo, o se sostiene con endeudamiento, con entrada de capitales, me siguen, vía deuda, ¿bien? Porque si vos tenés déficit en la balanza comercial, lo tenés que compensar con lo que se llama la balanza financiera, que muchas veces se le dice mal balanza de capitales. Bueno, si no compensa, empezás a perder reservas y tenés un problemita, que es lo que estamos acercando ahora. Bueno, ¿qué pasa entonces? Hay un momento que con ese tipo de cambio cercano a paridad de poder adquisitivo con Estados Unidos, cuando se produce, aparte de la devaluación del real, otro socio comercial de Argentina, estalla la convertibilidad. Cuando estalla la convertibilidad, este efectivamente del 1 a 1, ¿bien? Se va a más de 3 en su primer momento, ¿me siguen? Los precios suben, pero mucho menos, y fíjense que es interesante porque en el 2002 los que primero suben son los precios transables. Transables se llaman de los bienes que se comercializan, harina, leche, pan, ¿bien? Todo eso. Los salarios quedan muy atrasados, muy, muy atrasados. Había empresas que tenían salarios que pagaban menos de un dólar por hora a nivel internacional, ¿bien? En 2002, 2003. Los salarios quedan muy, muy atrasados.
Y entonces el gobierno desde mediados del 2002, que ya se produce la reactivación económica, tiene un tipo de cambio recontra alto, bien, muy elevado. A medida que la fuerza obrera de alguna manera se va recomponiendo con el crecimiento económico 2003, 2004, 2005, empiezan a subir los salarios y también servicios pueden ser salud, educación, y cómo se llama, bueno, todo sí, restaurante, lo que sea, todos esos servicios también empiezan a subir, y entonces de a poco el tipo de cambio real empieza a deteriorarse, ¿bien? Y ahí empezás a ver que pasado el boom de las materias primas del 2000, después del 2009, digamos, Argentina vuelve a tener crecientes problemas en la balanza, superávit, pero menores en la balanza comercial, y empieza de nuevo a haber problemas por la salida de capitales que empiezan a agravar las cuestiones. ¿Bien? Entonces, a ver, entendiendo un poquito cómo es este esquema, te permite analizar bastantes cuestiones que surgen en Argentina. Yo por eso lo doy, porque, a ver, una cosa que a mí me parece que es importante es que las discusiones de economía no sean abstractas, ¿bien? Que veamos cómo se pueden aplicar a la realidad cotidiana de lo que estamos viendo. ¿Se sigue? El problema, termino con esto, pero el problema grave aquí es buscar tener competitividad vía devaluaciones. Digamos, lo vamos a ver mejor cuando anclemos la cuestión en la teoría del valor trabajo, pero la base de la competitividad tendría que ser la productividad. ¿Bien? La productividad es avance tecnológico, crecimiento tecnológico, ¿bien? Avance en trabajo complejo y cosas por el estilo que no se dan. ¿Se sigue? Yo tengo una pregunta sobre el principio, un poco sobre, digamos, que andar igual, sobre los monopolios y la vigencia de la teoría de valor respecto a los monopolios y oligopolios, entendiendo que, bueno, que en economía se estudia un poco los costos de entrada, la necesidad, digamos, de monopolio, de través de dumping para ganar los mercados, cierta competencia de precios que no puede llevar a tener un precio a nivel infinito, infinitiva, o muy alto. Entonces yo ahí veo un poco de qué por detrás se encuentra la teoría del valor que impide ese crecimiento, ¿no? Entonces quería comentar incluso respecto a eso, con un mundo cada vez más oligopolizado o monopolizado, bueno, cómo continúa siendo la teoría del valor o no. A ver, yo pienso que la teoría del valor sigue rigiendo en la medida en que periódicamente, a ver, la ley de valor trabajo actúa por competencia, ¿bien? Y la competencia actúa fundamentalmente por guerra de precios y movimientos de capitales. Ejemplo, así como hay barreras de entrada, ¿bien? En una rama, también para empezar hay barreras de salida. Las barreras de salida pueden ser muy importantes, porque por ejemplo, en petroquímica, uno ve, analiza años pasados en la petroquímica, en el acero también pasó, industrias pesadas de muchísima inversión de capital, y uno cuando ve eso, ve que grandes empresas soportan pérdidas y pérdidas durante muchos años porque las barreras de salida son fundamentales. Me decían, no es que yo hice una planta petroquímica que amortiza dentro de 30 años, a los 5 meses estoy teniendo pérdidas, me voy a hacer hamburguesa, no funciona así la cosa, ¿bien? Y entonces cuando uno calculaba, o Semler, que hizo un alemán que hizo esto, y estos cálculos, cuando analizaba la evolución de los precios, ¿bien? A lo largo del tiempo, lo que se notaba era que en los sectores menos concentrados, las oscilaciones podían ser mayores. En los sectores más concentrados fluctuaban menos. Pero de hecho, ¿bien? Los dos respondían al mismo método. Y en las ramas que aumenta la productividad son las que tienden a bajar de manera más pronunciada los precios relativos con relación a aquellas en que menos aumenta la productividad. Ahora, una cuestión sobre el monopolio y competencia.
Que me parece importante señalar, lo he discutido en mi blog, etc. A ver, en la economía burguesa, de hecho, nunca hay competencia, si vos lo pensás bien. ¿Por qué? Porque en la economía burguesa hay una punta que es, en una punta yo tengo competencia perfecta. Competencia perfecta, para los que no estudiaron economía neoclásica, es una situación en la cual ningún participante en el mercado puede por sí mismo cambiar los precios. Bien, es precio aceptante. ¿Me siguen? La General Motors llega al mercado y dice, ¿cuál es el precio de tal tipo de auto? Y lo acepto, no puedo cambiar absolutamente nada. ¿Me siguen? Porque sería, hay tantos miles, cientos de miles o de pequeños productores que ninguno incide individualmente en el precio. Entonces, en competencia perfecta no tengo competencia. Eso se lo dice un keynesiano a los defensores de esto. ¿Me siguen? Dice, en competencia perfecta no hay competencia, porque la competencia es cuando hay presión. Y después, a medida que se va reduciendo el número de empresas, yo tengo oligopolio, muy poca competencia, porque ya hay acuerdos, duopolio, casi nada de competencia, monopolio, nada de competencia. Al final la competencia no está en ningún lado. Y en realidad en la sociedad capitalista, la competencia actúa por guerras de precios y por movimientos de capitales. A ver, lo pongo de esta manera, también lo he discutido con relación a una tesis que circula mucho. Ustedes habrán oído hablar de la tesis de la financiarización, a lo mejor, ¿no? Que está muy de moda. En la tesis de la financiarización, una cosa que se plantea es que los sectores bancarios, financieros, etcétera, tuvieron sistemáticamente tasas de ganancias más elevadas en los últimos 40 años que los sectores industriales, productivos, mineros, etcétera. Bueno, primero, cuando vas a los datos, por ejemplo, datos que ha tomado el Banco de Pagos Internacionales basados en estadísticas de la revista Fortune y otras, no se ve ninguna sistematicidad de ese tipo. Ejemplo, Google, Apple, IBM, Exxon, Toyota, Walmart, etcétera, han tenido tasas de rentabilidad muy similares a empresas bancarias, bien, o fondos financieros o cosas por el estilo. Durante algún periodo esto existe, tienen tasas de ganancia más elevadas, en otros periodos tienen tasas de ganancia menos elevadas. Por ejemplo, desde la crisis, desde 2008-2009, el sector financiero tuvo problemas muy serios. Si no, nos explica la caída de Lehman Brothers o de Beers, etc. ¿Bien? Ahora el Deutsche Bank. El Deutsche Bank está teniendo problemas muy serios. ¿Esto con qué tiene que ver? Con una cuestión que decía Marx. Marx decía, al que está desde afuera, le parece que el sistema financiero bancario, Marx no habla mucho de financiero, el sistema bancario es todopoderoso. ¿Bien? Está por fuera de las leyes del valor, de las leyes de las crisis, etc. Y en realidad está inmerso en eso. El banco ha hecho préstamos hipotecarios, no los puede, los deudores hipotecarios no los pueden devolver, el banco quiebra, Lehman Brothers quiebra, por más ingeniería financiera que hayan tenido, ¿me siguen o no? Si acaso la próxima clase amplío un poco más en esta cuestión. Pero, dicho de otra manera, si el sector bancario tuviese tasas de ganancia sistemáticamente más elevadas que el sector industrial, vos tendrías capitales del sector industrial o comercial o agrícola que se meterían en el sector bancario, aumenta la oferta y las tasas de ganancia se vuelven a equilibrar más o menos con el resto. ¿Se sigue esto? Bueno. Bueno, paramos entonces. Estoy un poco cansado también. Bueno, yo digo, sí, organizar, ¿no? Más tarde, a ver cómo va. Mandó un mail.